para juego de niños, rompieron, acabaron con la televisión, la explotaron. Entonces, mira, todo esto, no se midieron en ver si había o no personas. No había laborando a nadie. Habían dos personas aquí adentro en la oficina, que pues siempre vienen a preparar sus cosas. Y pues se tuvo que esconder en, me dice que se escondió en un baño, en el área de trámite y control. Era el trámite, era el área de trámite y control. Okay. ¿Está detrás de todo esto? Buena pregunta. Esto, buena pregunta. Cada vez es más notorio esto. Yo sigo preguntando, no es posible que nadie se dé cuenta que hay secuestro de camiones, que vayan los jóvenes causando los destrozos. Y que nadie yo le pido a la Procuraduría, por favor, que actúe. Porque no podemos seguir soportando esas series. Y que salga responsable quien tenga que salir responsable. Uh-huh. ¿Y quiénes van a ser? ¿Quiénes están detrás de ellos? Los que resulten al rato que los están defendiendo. Uh-huh. Los que digan que pobres estudiantes, esos son los que están detrás de ellos. Siempre ocurre algo de que cuando este tipo de hechos es que hablan de infiltrados. ¿Tienen nombre, tienen apellido? ¿Quiénes son? No pueden ser infiltrados cuando vienen en sus propios camiones. Uh-huh. Los camiones los tienen ellos. Normalistas de diferentes escuelas. Uh-huh. De diferentes escuelas porque ellos se conjuntaron. ¿Cuál es el mensaje que están dando con estas? Expresión. Ellos dicen que es para que, presión, para que resolvamos. Porque según ellos, nos sentamos y no se resuelve. Una parte. No, sí quemaron un auto, quemaron una motocicleta de un señor que la acababa de comprar. ¿Hay cámaras de seguridad? En este edificio no, en la Secretaría de Educación sí, y se les cayó el pañuelo a varios, y entonces sí los tenemos identificados en la Secretaría de Educación. Bueno, mira los cajeros cómo los dejaron. Ahorita vamos para allá, estamos recorriendo prácticamente todo el edificio, y donde uno voltee, pues están los destrozos. Llegaron con una rabia, con un coraje, con una hazaña. ¿Le estarán pagando por hacer esto? Yo no sé. Ahí sí, yo no sé qué puede. Pero estar si hay acá. Alguien atrás de todo esto. Pero quien esté, van a ser los que salgan defendiéndolos. Esto no es inaceptable. Es inaceptable. ¿Van a ceder a la presión, al chantaje? Yo no. Prefiero retirarme del encargo, pero no me voy a dejar que me chantaje. Ellos soy yo. La noticia no espera. A toda hora, en todo lugar, en vivo, ccknews.tv, periodismo independiente.